Qué raro, si está todo bien. Porque no se escucha como tal. Si no es eso, ya. Vale. No tiene sentido, o sea, estaba todo bien. No ha cambiado nada. No sé por qué pasa eso. Eso tiene que ser un problema de la Play. Pues qué bien. Vale, pues menos mal que me lo habéis dicho, la verdad. Porque yo eso no lo puedo saber. Muerto. Estaba claro. Ay, Dios mío. Lo del sonido me raya, no lo entiendo. ¿Por qué falla? O sea, si está todo bien, no he tocado nada. Bueno, vamos allá otra vez. Ay. Vale, la parte del final es la que me hace pensar mucho. Es que no sé dónde colocarme para saltar luego a la plataforma. Ué. Bueno. Pero... Eso ha sido falsísimo. Eso no tendría que haber pasado. Ay. Bueno, pues resumiendo la introducción de antes, básicamente volvemos otra vez aquí a ver si me lo puedo pasar y a repetir. Pero el sonido es muy raro, o sea, voy a tener que hacer la prueba antes de entrar, de que el sonido vaya bien. Pero vamos, no tiene mucho sentido. Te ha dado fuerte, Velecilla, con la palabrita, ¿eh? Vale. Espérate, que me echo para acá. Vale. ¿Cómo me vas a ayudar, Velecilla? ¿Hep? ¿Hep? Ah, vale. A eso te refieres, vale. Bueno, sí, eso es verdad. ¿Pero yo no te pico? ¿Cómo que te pico? A ver, lo del audio es que no entiendo por qué pasa, la verdad. Es que me ha dejado muy rayado. Vale, ¿dónde me ponía yo? Aquí, ¿no? Sí, pues está gracioso. Vale, ahora para que no me dé esto, ¿cómo lo hacía yo? Me ponía aquí, vale. Vale, es que me tengo que acordar. Sí, ya, de hecho, ya es que no pongo nada. Para que no hagáis la broma, porque Mystery puede ver los comentarios, dado que es moderador. Joder, es que esta parte... Alberto, buenas tardes. ¡Oh, venga, va! ¡Qué falso! ¡Qué falso! En fin, ¿para qué discutir? Ya es que me río, o sea, es que me hace mucha gracia, soy falsísimo. No me acordaba que esa mierda llegaba hasta ahí, también es verdad. Bueno, pues a calentar, si es que tampoco pasa nada, si es que este nivel, ahora no le doy a eso. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! Venga.
sigo pensando que aquí debería haber un punto de control. Que si el punto de control fuera en los ascensores, no, me parece demasiado, ¿no? Tal vez. No, sí, en los ascensores lo veo bien. Es como la primera mitad. Ya pensaba que nos iba a agarrar, ¿eh? Me encanta. Le había dado, ¿eh? Le había dado. Pero se ve que al darle al joystick por un segundo a la derecha, para, porque me ha pasado, eso me pasó ayer, que pensaba que la plataforma se me iba. Hay un porcentaje de muertes que son por tonterías y hay otro porcentaje que son por ponerme nervioso y porque pienso que no tengo tiempo para las cosas cuando en verdad sí. Y luego está el otro porcentaje en el que muero porque sí, porque esto falso y pasa. Y ya, y no hay más. Le di a saltar, pero como me dio la bola, creo que ha sido por eso. Ese es el problema, pienso que no voy bien de tiempo. Por eso voy tan acelerado. Sobre todo en el final, cuando vi que iba con un minuto o 59 segundos, siquiera toda la plataforma para girar, me puse muy nervioso, no sé. Bueno, a ver. Es que en verdad, si llegara al final todo en cada muerte, todavía es viable. Porque lo que quiero ver es el final. Tengo que verlo, tengo que echarle una ojeada para saber qué es lo que hay. ¡Wow! Qué cerca es todo eso. No, mejor me quedo ahí y ya está. Me he acojonado, ¿eh? Vale, a ver. Es que, bueno, me he tenido que poner aquí. Sabía yo que iba a pasar eso. Venga, hasta el infinito me dan las bolas. ¡No! La punta. Voy a... Antes de nada, voy a alejar un poco la cámara para que se vea mejor las sentadillas. Pienso que no se ve bien. Ay. Sí, exacto, exacto. Lo que ha dicho Albertus. Es que no quería decirlo porque sabía que ibas a saltar. Pero sí. Es que es muy injusto. ¿Ves? Esas son las muertes injustas. No me parece correcto. Le han puesto demasiada mierda a eso. No, no me parece bien. Estaría bien un objeto que me diera... O sea, que te golpearan, pero que no te inmutaran. O sea, que no te afectara. Eso estaría muy bien, por lo menos te daría un pequeño margen. En plan, no perder acciones. O por lo menos que las guadañas no te empujen.
Vale, le he dado muy pronto. La zona de las campanas es la que más nervioso me pone después de la de los ascensores, la de la guadaña. Bueno, si veo que a las 7:50 más o menos por ahí es por no estar todo el rato en el mismo nivel, cortaré el directo porque tampoco quiero estar 2 horas como ayer, porque a base de sentadillas es que uno se cansa al final, o sea, más que morir es una combinación de todo un poco. Y satura, ¿eh? Tío, odio cuando pasa eso. No, no tiene lógica. No le veo la lógica. Me niego a vérsela. Encima tarda un montón esto. Ay. Al darle al candelabro. Se ha adelantado. Lo veía venir. Bueno, quería ver qué pasaba si me tiraba por ahí, pero... Diría que no... No llego a tiempo a la plataforma. Aunque bueno, si se queda ahí... No, tampoco. O sea, creo que si te tiras, te clavas el pincho. Sí, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Bueno... Pues ayer Albertus hizo el mismo chistecito, Mystery. Así que... Buah, he cambiado. O sea, lo que he hecho me ha puesto... Muy malo, porque he cambiado de joystick a flechas en el aire y eso no debería haberlo hecho. Ya. Creo que no hace falta que me cure, pero... Sí, es tontería que me cure porque luego en el final... Vale. Me tengo que agarrar. O tirarme a saco sin mirar atrás, porque... Es que claro, veo dos caminos que creo que al final el atajo más rápido era por arriba, no por abajo, iba a decir por abajo, pero
Es que lo de abajo me raya porque no sé. Sí, no, era mejor. Es que no me he dado cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que me he quedado bloqueado. Ha sido verlo y me he quedado bloqueado. En plan, me he esperado porque. Pero sí, tenías razón, era mejor del tirón. Es que no he visto. No he visto el momento en el que saltar. También se ha sido eso, que ha sido como me he quedado bloqueado y no puedo hacer nada. Es que cuesta bastante, ¿eh? Cuesta bastante pillarle el timing a esa mierda. Uy, ¿qué hago? Qué bien. ¿Se me ha ido la olla? Nada, nada, me espero. Bueno, no ha ido tan mal. Pero se me ha ido, ¿eh? El problema es ese, que se me va. A veces estoy tan pensando más adelante en lo que tengo que hacer más adelante que lo que tengo que hacer de normal. Uy, he saltado por inercia. A ver. ¡Uy! Bueno, no hubiese pasado nada si me da, pero... Que me he quedado ahí flipando porque se ha quedado justito ahí al borde. Esta parte me pone muy malo, ¿eh? Sí, me pone muy malo. El fallo ha sido ahí que... Por no seguir hacia adelante... Me he mantenido en el sitio y se ha caído. Tenía que haberle dado sin más hacia adelante. Bueno, peor fue la de ayer, que cuando me lo pasé esa zona sin querer se agarró abajo y traspasó el suelo. Bueno, no es que se agarrara, es que directamente salté encima, le di abajo, creo que fue así, y hizo plap, y se... Se saltó como si fuera una plataforma de estas que te baja directamente. Voy a probar lo que hice ayer. A partir de... 1:59 creo que era. Vale, aquí viene... Ahí, me he movido ahí pensando en los pinchos, pensaba que no me iban a dar.
Vale, ahora viene esta parte que no la entiendo. No, o sea, no la entiendo para nada. Vale, ahí tengo que usar el candelabro. Es que, a ver, no me ha quedado claro. ¡Ey, Alex! Buenas tardes. Y tanto que huele. A ver, no he entendido esa parte bien. Me lo podía haber tomado con más calma aún, pero la plataforma se estaba yendo. Entonces... Vale, se me está ocurriendo... Pero claro, ¿cómo calculo yo que la plataforma llega abajo? Ese es el problema. ¿Cómo calculo yo que la plataforma llega abajo? Tendría que calcularlo por el tiempo. Porque se me está ocurriendo que esa parte es más fácil de la que creo que es. A ver, la línea, ¿vale? Donde te agarras en la pared, te puedes tirar directamente abajo, donde está el final. Y la plataforma va a llegar ahí sí o sí porque tienes que hacer un desliz. La cuestión es, ¿cuándo llega? Tengo que ver el timing exacto en el que llega. Para tirarme de un salto sin necesidad de hacer todo el trayecto. Pues no sé, Mystery, abre la ventana de tu casa, tío. ¡Ah! Por no mirar bien. No lo he calculado. Vale, estoy pensando en el final, ¿eh? En el final no es tan difícil. El único problema es calcularlo, pero... Que tendría que haber un vídeo. Tendría que haber un vídeo donde directamente... ¿Quién? ¿Mystery? Ya, seguramente. A ver, estoy pensándolo y es que... ¡Buah! ¡Ah! Otra vez. Tengo que calcular el timing del final. Pero bueno, vamos primero a centrarnos en esto, porque si no llego al final tampoco puedo hacer nada. Fumando por... A ver. Que luego otra cosa que no he visto es, había para agarrarse un poco más abajo, pero claro, el fuego parece que le daba. No sé cómo, pero no he muerto ahí. Y otra vez aquí, tío, ¿qué pasa ahora? Venga, va. Ahora no paso de ahí. Y no sé por qué. ¿Será que tengo que mantener más pulsado el botón? Que no lo sé. Es que estoy por usar el candelabro ya al final. Vale, otra cosa que tengo que... No, me lo frenará. No creo que... Es que estaba pensando, si recargo el ataque de la espada... Bueno, ya. Llego a este punto. Que parece que no me inmuta nada si me golpea, pero creo que no es así. Wow. Eso está cerca, ¿eh? Vale.
que lo del final sería verlo. Es que la plataforma se toma su tiempecito, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! No puedo hacer nada contra eso. Ahí, ¿por qué no ha sido igual? O sea, antes no ha pasado eso. Es que si no me movía para el lado, me caía para abajo igualmente. Ay, Dios. Qué desastre, de verdad. Que al final esto lo voy a tener que dar por perdido. Pero es que en el momento que haga partida mejorada, todos los niveles que he hecho, si no me los he pasado, o sea, los tendría que volver a repetir y no es plan. No sé para qué me agacho. Que el tiempo es importante, ¿eh? Si sabes el tiempo exacto en el que las cosas van pasando por cada lugar. Estaba con el joystick, me he frenado, creo que llegaba de un salto, no hacía falta hacer lo que he hecho. No sé por qué lo he hecho, o sea, se me ha ido totalmente. En ese momento he pensado, creo que no hacía falta usar lo del candelabro tal, y cuando lo he visto, me he visto muy corto. Buah, eso olía a muerte total. Menos mal que me ha agarrado justo, porque si no... Es que claro, es un salto muy justo todo. Ah.
Uy. Uy, ese salto ha estado muy cerca de morir. A ver. Ya empezamos. Es que no entiendo por qué pasa eso. Que me muero. Que no entiendo por qué pasa eso. O sea, no tiene lógica. Y le estaba dando, ¿eh? Le estaba dando. Estoy pensando, ¿y si lo hago con R2? O sea, ¿llegará? Porque parece que no llega, porque parece que me voy a chocar o algo, pero no sé, tal vez debería seguir con lo del candelabro, es que no sé. Buah, qué rabia, tío, otra vez, a volver a empezar. Venga. El que inventó esto se quedó a gusto, ¿eh? O sea, no sé, yo creo que cuando se reunieron para los niveles de este estilo, dijeron, bueno, vamos a hacerlo muy jodido porque la gente habrá dicho que es muy fácil el juego. Pues vamos a hacerlo lo más difícil posible y que solo gente pro que haga los timings perfectos sepa manejarse. Buah, yo pensaba que me caía. Mierda. No entiendo cómo a veces me sale y a veces no. No, no lo entiendo. No, no llegaba. Creo que el salto lo ha hecho atrás. Por eso creo que pasa lo que pasa. Aunque da la sensación de que como te chocas en el techo, pues uy, pensaba que no me había agarrado. Joder, ahora no paso de ahí. A ver, es que es verdad que es un truco complicado de hacer. Aunque parezca fácil, no lo es. Porque pilla mucha velocidad al caer.
Si también me dejara mover la cámara libremente para mirar dónde van las plataformas y demás. Pero como tiene un límite. Uff. Pensé que había muerto, ¿eh? Claro, le he dado sin pulsar abajo. Ay, Diosito, me has abandonado. Es que el anterior me parece más fácil es ahora que estoy viendo este. El anterior a este, que me costó horrores ya, me parece más fácil que este. Y eso, que el otro era horrible también, ¿eh? Aunque bueno, puestos a elegir, no prefiero ninguno de los dos. Es que los otros tres eran asequibles. Pero esto es una locura. Mierda. No, aquí da igual que me agacho, ¿no? Vale, a ver. Ahora esperar. Vale. Ahí. Aunque creo que la plataforma de la derecha... Sí. Me lo imaginaba. Vale, 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 he descubierto otro truquito. Pero me parece que no siempre pasa, ¿eh? Hay que tener cuidado. De hecho está desordenado, ¿eh? Creo que está... No sé, el movimiento no cuadra con la plataforma, me da a mí. Me ha ido la olla porque le estaba dando con la flecha en vez de con el joystick. Pero... He saltado... Venga, va. ¿Por qué ha saltado más alto que eso? No lo entiendo. Es que, puestos a elegir, si vas a saltar más alto, llega más lejos. Si funcionara lo de tirarse por ahí, el tiempo que ganaría. Pero claro, que te salga cada 2x3, pues es imposible. Si ya es difícil hacerlo una vez. Pero vamos, si te sale, es que hacer todo esto es un peñazo. Toda esta parte es un peñazo. Cuando me sale así de rápido mola que te cagas, pero... Uf.
Voy a esperar exactamente al minuto 59, que es cuando ya... Tengo que pillar, o sea, tengo que esperarme a que la guadaña segunda de allá esté haciendo este movimiento para allá, o sea, terrible. Esa muerte no cuenta, me he puesto a hacer el tonto y estaba contando una cosa ahí. Ay. Tía, lo he pausado, lol. Pues eso, que tengo que esperar a que la guadaña justo esté volviendo para allá. Bueno, yéndose para allá, no volviendo porque... Pero me cago en la leche. ¿Para qué sirve hacer donativos? ¿Donativos? Si creo que es lo que creo que es solo para gastar puntos, por si quiere gastar puntos. Ah, vale. Pensaba que decías en el chat. Es que creo que no lo puse al final eso. En Albero. Creo que te lo expliqué anoche. Si donas 50.000 te dan un objeto del rosario. Olo, 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 olo. Y si donas 100.000, otros 50.000, te puedes teletransportar entre plataforma, entre... Vale, esto que acabo de descubrir es mucho mejor de lo que pensaba. Te puedes teletransportar entre... altares, que no me salía la palabra. Sí, sí que era eso. Los donativos de la iglesia, si donas 100.000, es lo que te acabo de decir y te lo dije en el audio. Pero te dije que en esta partida, en la primera que vas a jugar, no lo vas a hacer porque primero no te renta y segundo no te sirve de nada. Porque en esa partida vas a mejorar la espada y comprar otras cosas. En la siguiente es cuando ya tienes la espada mejorada y te interesa más mejorar la iglesia. ¡Hostia, qué justo! ¡Muévete, muévete! ¡No! Dios bendiga la plataforma moviéndose para el lado correcto. ¡Ah! Con lo perfecto que había salido todo. Increíble. Bueno, he descubierto algo. Algo que va a aligerar más aún en la velocidad. ¡Hey! Corby, buenas tardes. Ese juego que dices lo probé y... bueno, lo vi, más bien. No lo he probado, pero sé cuál dices y la verdad es que no me gusta mucho. Es como un Hollow Knight, pero más bestia, creo. O sea, más plataformeo. En realidad, si lo piensas, estoy jugando a Bloodstained dentro de Blasphemous. Porque esto es tipo... esto es los niveles de Bloodstained. Nada, estoy aquí sufriendo. Es el último nivel que queda y... es horrible. Se me da muy mal las plataformas.
Ah, bueno, tampoco es un tema que saco de la nada, pero bien, bueno, no mucho. Con el curso, que ahí voy y otra vez no ha funcionado lo que tenía que funcionar. Y aquí de directo y poco más. ¿Y tú qué, Corby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la casa? ¿Al final ya la terminaste? Pues el curso bien. Estoy soldando con Big Mag y muy bien, la verdad. La verdad es que Mi'kmaq más me gusta, más que electrodo. Porque con electrodo, el electrodo se va gastando y no me mola eso. Es un coñazo porque tienes que depender mucho de cordones cortos. ¿El qué? ¿El Mi'kmaq? ¿O el electrodo? Bueno, el Mi'kmaq es por manguera, ¿vale? Es una manguerita que va conectada a la máquina. Ah, Big Mag. No, no, Mi'kmaq. Con M y Mag. Y bueno, también tiene botella de oxígeno que tienes que enchufarla para poder soldar. ¿Ah, sí? Hostia. Pero, ¿cuántos años tiene? Es muy jovencito. Vale, acabo de darme cuenta de que no controlo el mismo tiempo dado. Ah, tiene 4 meses, hostia. Ahora el tiempo no es el mismo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Porque haciendo ese truco. ¡Ah! ¡Oh, qué falso! Se ha caído por el medio. ¿Y qué estás? Ya en la casa nueva, ¿no? Imagino. Hostia, pues la de tiempo que se gana haciendo el truquito de bajar. Claro, si lo acostumbras. Ah, en la casa nueva. Al final no me invitaste. Qué feo eso. Ah, sí, te has ido de Everis. Everis, sí, ¿no? Te has ido de Everis. ¿Por qué? Pero es de lo tuyo, ¿no? De. Bueno, no me acuerdo. Creo que. No sé si estabas en programación o. ¿O qué era? No, le he dado sin querer. Me cago en todo. Ahora. Me la juego ya, llegados a este punto. Ese tiempo que gano no lo quiero perder. Le he dado por inercia, ¿eh? Es que gano como 15 segundos entre no darle a la plataforma y ir rápido. Ah, pues ¿y eso? ¿Qué pasó? Ah, tema COVID. Seguramente. No había pensado en eso. ¿Pero de qué es el nuevo trabajo ahora? Ah, amigo. ¿Qué me da? Bueno, no está mal. Al menos has inaugurado la casa de alguna manera, por así decirlo. Ah, vale. Uf, ¿y cómo se llama la empresa? Ad Systems, ese me suena un montón. Otra vez. Tengo que hacer. Y mira, creo que llego con sprint, ¿eh? Creo que llego con sprint, vale. O sea, lo tengo claro. Llego con sprint, estoy seguro. Pues me suena mucho la empresa, Corby.
Pero te pagan mejor, estás mejor. O sea, ¿te fuiste tú del otro? ¿O te echaron? Es que no sé. O sea, tienes mejor horario, el mismo horario. Hay muchas cosas ahí. Ah. A ver, es que Neveris es un poco como, según tengo entendido, para gente que acaba de empezar. También depende, si es programación sobre todo. Pero el horario es el mismo. No sé por qué he hecho eso. Ah, parecido. En plan, partido tal vez. No es del tirón. O que es de tardes o algo de eso. Buah, en serio, que se han pasado con este nivel, ¿eh? Ah, pues es más o menos igual, ¿no? Pues es el mismo que Albertus. Exactamente el mismo. O sea, es el mismo de Everest. Los viernes igual, no sé, me suena igual. A ver. Sí, a eso me refiero, Mystery. Ah, tenías otro horario. Pues es muy parecido, ¿eh? Ah, bueno, claro, hay diferencias. ¡Ay, qué hago! Pensaba que estaba más adelante. ¡Uy! Casi la cago ahí. Vale, esta vez he tardado un poquito más, pero porque he hecho un poco el tonto. Bueno, de 8:30 a 6... está mucho mejor, o sea, está mejor que el tuyo, Albertus, sí, porque tienes esa media hora de margen. O sea, que está muy de lujo. Tío, esos nombres parecen sacados de Terminator. ATT System, todo eso. Parece Terminator 2. Joder. Ahora, últimamente esa mierda me da. Bueno, también es porque voy con más tiempo. Como con más margen. No llega. No llega. No llega. Ah, por cierto, felicidades, Albertus. No lo sabía. No me habías dicho nada. O sea, felicidades por dos. Hoy es su cumpleaños, lo ascienden. A ver. Tengo que usar sí o sí el candelabro, pues yo pensaba que llegaba. Hostia, pues no sabía nada. Pero entonces, si te hicieron doble salto, ¿eso qué significa? Que mejor, ¿no? O sea, ahora ganas un poco más o algo así. Ah, pues entonces de lujo, ¿no? Me he subido demasiado. Al hacer el sprint, me he subido demasiado. A ver.
Cuando entras eres junior. Cada vez te suben y no estaba junior 4 y pasas a developer. Ah, vale. Sí, creo que me lo explicó él, pero no me acordaba cómo iba la categoría. Hombre, es que Albertus sabe moverse en la programación. Hombre, pues de lujo. Eso está muy bien. Es que Corby también estuvo en Everis, Albertus. Sí, cuando te dije que conocía a mucha gente en Everis. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas personas que o les han despedido. Bueno, los que estaban por lo menos en atención al cliente. O los que estabais en programación. Bueno, yo no sabía que Corby se había ido. Venga, y otra vez. Me ha dado la mierda esa. Hostia. Pero te fuiste por el salario, pero no se supone que si ascendías ganabas un poco al final lo mismo. ¡Ja! Pero ¿cuánto tiempo llevas tú, Corby? Lo digo porque él creo que lleva lo mismo que tú, ¿eh? Ah, vale. Que lo metieron hace poco, o sea, que a lo mejor justo cuando te fuiste. Pero ya lo tienes que hacer muy bien para que te hagan ese triple salto. Cerebrito total. ¿Ah, sí? Hostia. Hombre, a ver, está claro que si con esa mejora en la otra ya te pagan mejor. A ver, es que según tengo entendido es eso, Everis es un poco en plan para los que acaban de empezar, pues una iniciación, ¿no? Pero para los que quieren algo mejor, pues se van a otra empresa. De normal, a un programador en una empresa buena le suelen pagar más. Hostia. Vale, nota mental, me tiene que dar. Pero me tiene que dar mal. Vaya rollo, tío. Es que claro, ahora gano más tiempo. Y los que llevarán mucho tiempo ahí, ¿no? Claro. Pero si quieres un trabajo estable y tienes hijos, ¿no es mejor para, en plan, que te paguen más aún porque, no sé, a lo mejor te pagan más en otra empresa que ahí, aunque llegues a senior, me refiero? O sea, si tú estás diciendo que CDS, tampoco sé lo que es, pero bueno, me hago una idea de que es un ascenso grande. Yo la verdad es que no sé mucho de las empresas de programación y eso, pero bueno. Con solo decir que el salario es mejor y eso, se da a entender. Vale, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, se me ha ido la olla totalmente. Y la he mega cagado. Bueno, no le he cagado tanto si puedo seguir, pero
No, la cagué. Ya, claro. Pues no sé, yo lo normal, si supiera de programación y demás, sería meterme ahí y tirar a otras empresas a ver si te cogen. Estar un tiempo y tirar a otras empresas a ver si te cogen. Es que claro, eso digo, yo creo que si tienes... A ver, ya es que un hijo es mucha pasta. Por eso digo... Ay, me pasaré esto algún día. Joder, que también estoy pensando, las guadañas estas me parecen un poco falsas, que solo con rozarte es suficiente para empujarte. No, Mick, con M, Mag. Pues es con hilo, funciona con hilo de cobre. Vamos, vamos. Ahí está. Vale, a ver. Esto no lo entiendo. Y tengo que entenderlo. No, hilo de cobre me refiero. Espérate, ahora te contesto, Corby. Espérate, que hay concentración máxima en esta zona. A ver, no sé qué quitarme. Me voy a quitar... Mira, me voy a quitar este. Y me voy a poner resistencia de mágica. Es que parece que me quita lo mismo, tío. ¡No subas, cabrón! ¡Vete para la derecha! ¿Por qué juegas tanto a que me den los bolitas? Esa como pasó. ¡Acércate! Vale. Si no se acerca, no puedo. ¡Me cago en tus muertos! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Dios mío! ¡Dios! Vámonos. ¡Eh! Mira, viene a por mí todo a hablarme. Guerrero, habéis recuperado todos los fragmentos. Nota importante. Ha costado horrores. Ha costado horrores. Mira, lo que diga mi historia ahora mismo me da bastante Volvamos igual. Volvamos a la sala del espejo. Vale, venga, vamos para allá. Volvamos, ¿dónde? Vale, ya. Pues venga, vamos para allá. ¡Uf! ¡Morid! Gracias, Pelesilla, por el apoyo. Vale, ahora ya por fin puedo quitarme de todas estas tonterías. Bueno, esto no. Bueno, pues te explico, Corby. A ver. Es que no me acuerdo qué tenía. Lo del Mic Mag
es soldar con hilo de estaño, de cobre y oxígeno. Tienes que abrir la bombona y es de gatillo. Es una manguera de gatillo. Vale, creo que iba así. Sí, así gano pasta. Coño. Me mataron. Me da igual. O sea, es que llegados a este punto me da igual. Me da igual todo. Es que de repente, de hacer todo el rato el mismo nivel, estoy un poco desorientado ahora mismo. Entonces, lo malo es que tengo que recuperar el este, esto sí. Pues eso, Corby, así es como funciona soldar con Big Mac, ¿vale? No el Big Mac, el menú del McDonald's, eso no es. Mira, a ti te voy a matar con ganas, con ansia. Uf, qué gusto. Mira, lo peor que puede pasar ahora es que la pava te diga, vale, has completado todos los cristales, ya me voy a mi mundo. Oh no, ha aparecido otro nivel, antes de irme tienes que completar esto. Eso es lo peor que puede pasar. Como pase eso, me suicido. No, el hilo va en una máquina. Y pasa por la manguera. Búscalo, búscalo en internet, ya verás. Busca máquinas de Big Mac, ¿vale? Con M, no con B, el menú del McDonald's, ¿no? Va. Buah, estoy tenso, ¿eh? Que no, pero es que... Busca Big barra Mac, no... Big Mac, porque eso es el menú del McDonald's, te lo estoy diciendo, eso no es. Pon soldadura Big Mac. Mig con C, Mac con J, con G, iba a decir con J, no sé por qué. Esto se puede ir a tomar por culo también. Voy a poner ese por si acaso. Ahora tengo hambre. Ya somos dos. A mí también me pasa. Va, va. Vale, a ver, para llegar aquí había uno más rápido. No. Bueno, sí, este, pero. Pues nada. Ya lo has visto, ¿no? Ah, sí. Vale, vale. ¡Guau! ¡Qué gusto! Estoy liberadísimo, ¿eh? O sea, tengo una tensión en el cuerpo ahora mismo. De nervioso y relax. Es un poco de todo. Madre de madres, sí, es aquí. Es aquí, ¿no? Sí. Ah, espérate. Ah, sí, sí, de lujo. No me acordaba que tenía este teleport. Que por cierto, no he completado el 100% del mapa, por lo que dije, que nos falta desbloquear el final verdadero, verdadero, que pusieron nuevo, que lo voy a hacer en la partida mejorada, eso sí. Ahí va a ser... Buah, es que ahora estoy pensando en la partida mejorada y va a ser gloria bendita en comparación a esto que he hecho. O sea, voy a ir muy relajado. Voy a morir, pero tranquilo. O sea, voy a morir en plan sin nervios, sin nada, muy tranquilito. Y he de decir que el final era más fácil de lo que parecía. ¿Qué estás buscando, Corby? No entiendo nada. Sí, ¿no? Me has visto, ¿no? He hecho teleport. Soy súper rápido, soy Flash. Completo. Ha recuperado todo su poder. Estoy preparada para marcharme. Debo volver a mis tierras y dejaros. Desconozco si nos volveremos a ver, guerrero sin rostro. Guardad esto como prueba de mi agradecimiento. Oh, cantina de la rosa con azul. Con esta oración que os concedo, podréis invocar parte de mi poder. Usadla con prudencia, pues es magia descendiente de las mismas tinieblas. ¡No te vayas! Ver, guerrero. ¡Oh, qué guapo! ¿Y ya está? ¿Esto es todo? Más vale que esa magia valga la pena. Vale, la última magia que me falta ya sé lo que es. Que resuena al sujetar un cristal violeta venido de otro mundo. Un juramento de amistad permite atravesar esas fronteras invocando a Miriam a través de la vidriera para atacar y aturdir enemigos. A ver... ¡Hostia, qué guapo! ¡Cómo mola! Voy a darle una oportunidad a esa magia. Vale, ya está. Vamos a sacar el final bueno normal. Y ya podemos empezar partida mejorada. Qué gusto poder empezar partida mejorada ya. A ver qué me envía Corby.
Eso no es. Eso no es. ¿Qué demonios? Eso no es. Un restaurante que se llama Big Mac. No. Busca soldar con estaño, con no, lo diré, con cobre. Es que claro, te va a salir lo otro. Da igual, luego te lo paso por WhatsApp. Ahora no lo voy a buscar, luego te lo busco. Un cuarto de libra. Vale, en teoría rompí todas. Creo que sí, ¿no? Rompí la última, estoy seguro de que sí lo hice. Tía, ahora no me acuerdo, ¿lo hice o no lo hice? Porque la última que me faltó, si no me lo marca es porque lo he hecho. De hecho, sí, están rotas. Sí, no me lo marca. Vale. No me lo marca, doy por sentado que están hechas todas. Sí, mira lo que está. Madre mía, Mystery hoy está modo hater, totalmente. Bueno, pues vamos a por el monstruo final. Os muestro el final, bueno, normal. Y empezamos partida mejorada. Tengo ganas de probar la magia, además. Uf, qué gusto decir que me he pasado lo de Bloodstained. La última magia que queda es una magia que se consigue en partida mejorada, que es haciendo otro DLC, el primero que pusieron. Y bueno, le hace falta, sí. No, no, contigo, Alberto, es que decir. Yo ahora mismo bastante me han dado ya hoy en el nivel de Bloodstained. Venga, vamos allá. Me esperaba un traje, ¿eh? Me hubiese gustado un traje. Más que la magia, un traje hubiese estado bien. Vuestros pasos acercarse. En mi sueño quise hablaros y presentarme. Guardián del milagro y del milagro estandarte. Con gran dolor cargo el símbolo del Padre. Soy las manos de piel de sangre. Soy los ojos por los que mira nuestra madre. Mas nada sé de vos. Nada que no sea vuestro frío rostro sin nombre. Que no sean vuestros callos y vuestros cortes. Que no sea el luto de vuestras muertes. No, nada sé de vos. Solo el milagro sabe. Ahora que tu espada llena de culpa con la vía de oros choque, deja que se duelan y en procesión marchen. Por siempre os maldigo en el nombre. Por siempre os bendigo en la muerte. Lo dejo porque me encanta el doblaje y me encantan las presence. Vale, me voy a quitar esto, me pongo esto. Bueno, ¿tengo puesto este? No, no lo tengo puesto. Bueno, me lo puedo poner aquí. Ah, mira, y tengo un dedo puesto, con razón. Ya decía yo, aquí cosas que no. Claro, esto no. Como te dispara fuego, diría que esto. Toda la vida que le he quitado, chaval. ¡Ataca! Quiero ver qué haces. ¡Oh, qué guapo! ¡Dios, toda la vida que le ha quitado! Es que, comparado a los bosses que me he enfrentado, el boss final está, cuando estás mejorado, se El nota. espejo en el que me veíais dormido. Ahora me veis despierto como hijo del milagro verdadero. Buah. En verdad tengo más ganas de hacer el partida mejorada ya y empezar el reto de las partidas mejoradas. Lo que pasa es que tengo que ver cómo se hace el final verdadero, porque es un poco raro, ¿eh? De hacer. Tía, qué guapo, y te invoca los cristales y todo, como en el juego. No, pero esta magia contra él no me va a servir. La que me sirve es esta.
¡No! Justo se rompió. Bueno. Pesado, loco. Espérate. A ver, me voy a quitar el del fuego, me voy a poner esta. Vaya, justo me ha disparado con fuego. Me encanta, me he curado sin hacer la animación, como si lo hubiese saltado. ¡No! Joder. Que claro, el de las acciones no es bueno quitárselo. Vale, me voy a quitar este. Me voy a quitar este. Se nota que me quita menos, pero aún así. Ya está. Ahora, juego superado. Otra vez. Oh, tengo las piernas tensas ya. Suma blasfemia. ¿Me la has pasado por mí o la has buscado y la has encontrado? Ahora en teoría debería salir el final correcto. Bueno. Bueno, normal. Vuelvo a decirlo. Yo es que el nuevo, el que han puesto, no sé cómo es. Y no sé si ahora lo han cambiado. Que no creo, pero... Habéis liberado a su santidad de su afligido tormento. Ahora camina junto a las procesiones antiguas. Al otro lado del sueño. Ah, claro, pero no se ve. La cuna del milagro doloroso. La reliquia definitiva. La copa de sangre y oro que emanó de la frente del padre mientras lamentaba mudo en el momento de su bendito retorcimiento. Esa primera reliquia está aquí, en lo alto de la montaña de ceniza, junto al trono girado, donde su santidad fue besada por nuestro dolor milagroso. Ahora vuestra comunión final con el milagro os espera. Solo vos podréis saber cuánto ha penetrado en vuestro corazón culpable. Ahora lo veo. Espérate, porque no sé si... Mira, por si la... ¡Ay, no me deja! Bueno, debería funcionar. Sí, me muevo bien. Funciona, vale, vale. Es que quería ponerme una cosa, pero no... Parece que haga falta. Repito, para sacar este final... Hay que romper todas las estatuas. El camino del creyente. Este es el final bueno. El que originalmente antes era así. El bueno, el verdadero. Se supone que este final indica que lo adoran. Pero claro, ahora el final verdadero, tengo curiosidad de saber cómo es. ¿Cuál es la diferencia? Porque se supone que tú te transformas en el milagro mismo o algo así. Pero se queda abierto. Llegó el momento de la comunión final.
con la espada nacida de la culpa. Un último sacrificio para terminar su penitencia y con la impiedosa voluntad del milagro doloroso. Pero los designios del milagro son caprichosos. La penitencia no termina nunca, mas cambia, duele y condena a voluntad propia. No hay lugar para el penitente al otro lado del sueño. Su lugar está aquí, entre nosotros. Él es el nuevo padre y el último hijo del milagro. Destino de nuestras oraciones por los siglos de los siglos. Ya está, hemos hecho el final. Bueno, lo que pasaba que si saltaban los créditos, no sé si salía una escena que salía ahora. Sí, sí que sale, vale. Esto... Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. En teoría esto era una indicación al segundo juego de Blasphemous, que ya está confirmado. Pero ahora con el final verdadero, no lo sé. Y la que ha salido se supone que es la que nos enfrentamos. No, mejor que el final malo es. Vale, vamos a ascender. Uy, me he quedado un 0,5. Qué bueno. Ascender. Asciende tu partida guardada al modo verdadero calvario, empezando tu viaje desde el principio pero conservando tu equipo y el estado de mea culpa. En este modo la peregrinación de penitente es considerablemente más peligrosa y se desbloquea el acceso al altar de penitencias. Custodia ocultas secretos que solo se revelan a quienes andan esta senda. No hay vuelta atrás. Ascender. Y volvemos a empezar, pero tenemos la campanilla. Con eso ya activamos el primer DLC. Vale, voy a dejar la presentación del principio otra vez, así la gente la vuelve a ver. A mí me gusta dejar el doblaje, aunque no voy a dejar todas las conversaciones de antes, eso no. O sea, solo las que vea nuevas las dejaré, que son unas pocas, pero... Porque es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavadlo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. Vale, voy a ver qué equipo me deja, porque te dice que te deja el equipo, pero tengo dudas al respecto. Hombre, estaría bien que todas las de mea culpa y demás sí que me las dejara. La vida, por ejemplo, no sé si la tengo al máximo, creo que no. Efectivamente. Tampoco tengo dinero. Muy feo, me parece. Vale. Me faltan dos que creo que se consiguen en los DLCs. Tengo las magias. Bueno.
De mea culpa me falta la mejora de 13.000. Los misterios del Rosario. ¡No me jodas! No tengo. ¿En serio? ¿No te dan la opción de...? Me cago en la leche. Bueno, me han jodido vivo. Los misterios del Rosario. Ahora no me acuerdo. Los misterios del Rosario. Creo que te refieres a los hilos, ¿no? Ah, sí. Es para desbloquear el Rosario. Pues, joder, ¿lo tengo que volver a desbloquear? No me acordaba de eso. Bueno, me voy a poner este, pero el que me quiero poner es este. Que de hecho me lo voy a poner. Claro, y tampoco tendré... Ah, sí que lo tengo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Tengo esto? ¿De verdad? De lujo. Esto creo que se abría, ¿eh? Pero no entiendo. Te deja conservar algunas cosas y no te deja conservar... Bueno, primer querubín, para quien no lo sepa. Lo voy a volver a coger, aunque no se vea nada. No te deja conservar la vida o la magia. No le veo la lógica, la verdad. Pero bueno. Mola, puedo ir directamente aquí ya. Vámonos. A ver. Tengo curiosidad. Pero lo del rosario sí que me ha jodido vivo, ¿eh? Aunque bueno, teniendo esto, se puede coger el rosario. Bueno, a ver, aquí no hay nada. O sea, esto es para luego. Esto ya lo haremos luego. Sí, es que no sé para qué me pongo a enredarme a hacer el gilipollas. Ahora, vámonos. Vale, aquí empieza el reto de verdad. Bueno, vamos a curarnos. Este. Este es el reto de verdad. ¿Por qué no funciona? Ahora, vale. Este es el reto de verdad. Esto tiene tres trajes. Tenemos que elegir solo uno, pero el traje se consigue al pasarte juego con este reto activado. Ah, ¿hay otro nuevo? Ah, vale, sin penitencias. Va, vale, vale, no, no. El normal, vale, el juego normal. Vale, tenemos... Penitencia del corazón de sangre, bueno, sangrante, resistir cualquier golpe. Cada ataque recibido te hace perder un orbe de vida. Este va como el de la recreativa. Creo que tenemos tres orbes de vida y vamos perdiendo. Los matraces biliares regeneran varios orbes con el tiempo, pero sufrir daño detiene el proceso. Tus enemigos son implacables y renacerán cada vez que vuelvas a visitar una zona. Vale, este, el error es imperdonable. Al morir, todas tus lágrimas de enmienda caerán junto al fragmento de culpa. Te superará tu nivel de culpa, llegará al máximo cada vez que caes en batalla. Nada puede aliviar tu dolor. Los matraces biliares no te curarán, no obstante, rellenarán tu fervor. Y este, tus brazos se debilitan, los ataques de mea culpa son la mitad efectivos, tu mente es más fuerte, tu determinación es un suministro interminable de fervor y el fervor se regenera con el tiempo. El dolor hace que pierdas concentración. Vamos, que es ir a full magia. Y mea culpa hace menos, eso no me convence. Pero vamos a probar este. ¿Ves? Vamos a tres toques. Pero creo que puede mejorarse, ¿eh? Creo que eso puede mejorar. De hecho, voy a comprobar una cosa. Sí. Puedo ir a cuatro toques. Vale. Un poco mierdoso, pero vale. Puedo abandonarlo cuando quiera. Pero si lo abandono es como que lo pierdo, ¿no? Vale. Pues nada, vamos allá. Yo prefiero ir a vida. Aunque ir a golpes... Ala, espérate. ¿Eso me ha quitado vida? Claro, los matraces solo te curan uno. Vale, ahora lo entiendo. ¡Buah! ¿Me he muerto? ¿En serio? Está complicado, ¿eh? Es que todo te drena vida. Entonces, a ver, no es difícil este boss, pero me ha matado porque me ha empezado a hacer... Claro, con solo tocarlo, es que el problema es que solo tocarlo, a ver. Y eso que tengo lo de la defensa, ¿eh? No sirve de nada tener lo de la defensa. Voy a ponerme para ganar más fervor por golpe. Pero es que lo veo inservible. Espérate, voy a poner...
Vale, es que al tocarlo me quita vida. Claro, al tocarlo me quita vida, eso es lo malo. Por eso me tengo que poner... Es que lo de la... Ahora entiendo que esto no me va a servir de nada. Porque me quita lo mismo con el... Claro, es que los objetos defensivos no me van a servir de nada. Entonces me renta más esto. Iba a decir, ¿cuándo iba a atacar? Pero no ataca. No quiere atacar. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Es... Me quiero pasar el juego así, o sea que... No me preocupa. Esto al final saldrá. Ahora sé que no me tengo que poner objetos defensivos, no sirve de nada. Es mejor objetos que me aumente la potencia y eso. ¡Qué putada que haya fallado! No me ha rentado eso. Vale. El fervor tampoco funciona de mucho. Invocar a esta tampoco sirve de mucho. Vale. Entonces... Me voy a poner ese puntito de vida extra. Y me voy a poner más daño, que creo que lo mejor sería esto. Bueno, espera, vamos a recuperar ese punto. Bueno, mejorar los matraces me curarán más puntos, digo yo. Digo yo que funcionará así. Mira, pensé que lo había esquivado. Ya, a tu casa, tío. Que tanto no cuesta, por favor. Aquí tienes que depender mucho del esquiva. Claro, si me hubiese puesto el del fervor, puedo hincharme a lanzar magia, pero claro, me pueden matar fácilmente. La cosa buena de este juramento es que no necesito ponerme objetos de resistencia. Entonces, esto me da más huecos a ponerme ataque o cosas así. Pero claro. Vale, entonces me voy a poner... Es que solo puedo ponerme dos, tío. Es una putada como una casa. Y quiero dinero. No interesa dinero. Pero quería ponerme esto. Y esto. Es que... Dos es una miseria. O sea, no hago nada. Bueno, ahora muchos objetos que... Claro, esto no lo puedo abrir. Muchos objetos que ya tengo serán lágrimas. En vez de... Bueno, esto ya lo vimos en su momento. Pero las presen sí las dejo, me gusta la animación. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias. Es un lugar incluso, pero una otra y la toma si a bien significa. Vale. Vale, ahora vamos a desbloquear lo que no podía en su momento. Ahora podremos. También coger los huesos, los volveré a coger porque te dan bastante dinero y viene bien. Vale, tenía que comprobar si eso moría de un golpe o no. Bien, primera zona de DLC importante. Que ahora podemos entrar y antes no podíamos. En teoría, no sé si es que he hecho algo mal. Creo que sí, ¿no? Sí. Ahí está.
Campanilla petrificada. Nuevo personaje, nuevos enemigos y con esta con esta maldición, por así decirlo, o juramento. Va a costar mucho, ¿eh? Va a costar mucho. Las tres hermanas son muy jodidas. Pero bueno. La luz que traes ciega mis ojos. Soy llamado a Gibrael, cautivo de los designios del milagro antiguo, desde que mis brazos crecieron, desde el primer crujido de mi cuello torcido. El milagro me nombró mensajero de la saeta. Sí, la saeta es la música, es la melodía genuina, pura y muy, muy antigua. Ella es capaz de hacer que las raíces del milagro desentierren lo que está profundo, lo que ha sido ya olvidado, donde duerme lo verdaderamente prohibido, lo que os está esperando. Pero nos encontramos en un mero aposento abandonado. Tras nuestro encuentro, el milagro te llevará donde la saeta podrá resonar en toda su gracia. Las amanecidas del milagro os están esperando. Hasta entonces, penitente. Las amanecidas de... Qué raro. ¿No me las invoca? Las amanecidas. Vale, creo que tengo que encontrarlo en otro lugar. Más adelante. Vale. No pasa nada. Pero al menos ya tengo desbloqueado eso. Hola. No se agarraba. Joder, ahora tengo que... ¿Eh? No es posible. Ah, esto es nuevo, es verdad. Lo que carga con cientos de años de olvido. Ha vuelto. Ha vuelto. No es lo que... Vale, ya dice lo mismo. Se refiere a las hermanas. Espérate, me voy a poner... Vale. ¿Ves? Ahora los objetos que antes eran tal son lágrimas de enmienda. Que yo lo prefiero, la verdad. Lo que no recuerdo es... ¿Era aquí? ¿O era más adelante? Ah, vale, no, era más adelante. Vale. ¿What? ¿Me aguanta más este tío? Curioso. De normal no aguanta tanto. Aquí era. Buah. Voy a curarme, es que... Y de magias... Voy a poner esta, la normal. Para enemigos normales tampoco es que necesite la gran cosa. Mira, por primer cordón del rosario, importante. Lo malo es que voy a tardar muchísimo en llegar para ponerme las mejoras de cordón rosario. Ah, no me he puesto lo de la espada. Creo, a ver. No, tengo que ir a un altar. Mira, no me acordaba de este. Qué bugazo. Vale. Ahora hablaba el Papa, ¿no? Míralo. No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Vale, para sacar el final verdadero tenemos que ir a la tumba de la hermana, ¿vale? Después de vencer a los tres enemigos principales de la puerta. El problema es que no sé cómo llegar a esa zona porque creo que en su momento no llegué por alguna razón.
que desconozco ahora mismo. Todo esto ya lo he leído, así que no hace falta volver a leerlo. Voy a saltarme muchas cosas, porque como ya están leídas en su momento, no hace falta. A ver si le puedo. Vale, eso que acabo de hacer no es lo que quería hacer. Vale. Yo creo que sí que se me murió algún besador de llaga en su momento. Vale. A ver, me podría meter a la zona de lava y demás, pero... Nada, luego haré toda esta zona. Primero vamos a ir a la zona de arriba como la última vez. Uy. Para hacer la quest del árbol, dado que eso no influye en lo que quiero hacer. En esta partida me voy a enfocar todo el dinero ganado, seguramente se vaya, bueno, cuando pueda mejoro la espada, pero todo lo demás a la iglesia. El único problema es que tengo que volver a comprar el azoge y me acabo de acordar lo del altar. Ah, qué putada. Me acabo de acordar. Buah, es que lo de los nodos de Rosario es una putada, tío. Eso te lo tendrían que haber dejado abierto todo, directamente. Toda la zona del nudo, sin problemas. Vale, ¿cuál era el mío? Facilita la ejecución, reduce la duración de la parada, no. A cambio de exponer el brillante, creo que era este. Sí. Y tengo aquí unos cuantos para formear y cosas así, pero... Ese es, perfecto. Otra cosa mala es que vamos a tener que volver a enfrentarnos a la serpiente y a la dama de los muertos. Y esa con este desafío va a costar que te cagas. Bueno, juramento. Pero si me subo la vida, a lo mejor tengo una posibilidad. Hola, qué golpe. Bueno, te quita lo mismo, da igual. Dios, ¿aguantan más o me lo parece? Sí, aguantan más, ¿eh? Vale, son las 8 y 6. Pues nada, vamos a llegar a la parte de arriba. Incluso con el objeto de que gano más pasta al matar. ¿En serio? Me está costando bastante ganar dinero. O sea, y lo tengo puesto, sí. Bueno, vamos a abrir el atajo. Me falta una magia que rompería la puerta muy fácilmente. Pero desde aquí, con estas magias no puedo hacerlo. Sí, con esto no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me falta una magia, pero... Claro. No sé si es... Estoy un poco en duda ahora con lo de la magia. (Ríe)
Tía, lo que me aguanta, tú. Buah, eso de volver entre zonas y que revivan. Putadón. Au. No. ¿Te refieres a lo del candelabro? No ha funcionado, tío. Tenía una magia yo. Tenía una magia. Es que no está. ¿La habrán quitado? No, hombre, yo recuerdo que estaba. ¿Ves las flechas? ¿Vale? Cuando le des, tienes que ir en la dirección a la que vas, ya sea izquierda o derecha, y siempre pulsar la dirección más abajo. A la vez, manteniendo pulsado y pegando. Es un poquito complicado de hacer. Supongo que es para coger los objetos donde está, donde tengo que ir yo para lo de la tumba. Ahora tú, ¿cómo me ha dado? Si me tiro por ahí, me muero. Pues no. Ahora estoy en duda, ¿eh? Si eso es muerte. Porque esa zona se supone que te lleva abajo. Joder, tío, es que ahora cualquier golpe te quita un montón. ¡No! No, por aquí no. Bueno, podría, pero antes vamos a curarnos en el altar de arriba, porque es que si no, me gozo en un pozo. Uf. Sin duda todo el dinero se va a ir a la iglesia, o sea... Quiero donar a la puñetera iglesia para teletransportarme entre altares. Es lo puñetero mejor de este juego. Y como no consiga eso, vamos. Venga. A curarnos. Voy a abrir el atajo y demás. Uy, le he dado sin querer. Bueno, voy a coger lo otro por las lágrimas de enmienda, en verdad. La verdad, no esperaba que hoy me pasara el nivel. Estoy muy contento de quitarme eso de encima. Vale. Otro querubín aquí. ¿Ves? Lágrima de enmienda. Por eso lo cojo, para ganar pasta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Lo cojo por coger, ¿eh? Ya no sirve de nada cogerlo ahora. Es que claro, como no tengo para ver la vida de los enemigos, no sé cuánto me aguantan, pero vamos. Es un poco putadón. Y es que no sé qué magias ponerme, porque muchas consumen un montón. Uf. Nada, creo que esta es la mejor, la del veneno. Para enemigos normales así... Espérate, ¿esto lo he cogido? Vale. Me da rabia, esa puerta solo se puede abrir desde el otro lado, no se puede abrir... Bueno, recuerdo que esta quest es perdible. Y si perdís esta quest, perdís el 100% del mapa. ¿Vale? Siempre hay que hacerla antes de vencer a uno de los tres monstruos. No tenéis por qué vencer a los tres monstruos, ¿vale? A no ser que hagáis... Como yo, compartida mejorada, y hagáis esto. Que creo que también abro un atajo aquí.
Ajá, magia. It's magic. Ven aquí. Tío, ahora me aguantan como si tuviera la espada a nivel normal. ¿Cómo odio estos bichos infernales? ¿El qué? ¿El árbol? Eso es aquí arriba. Es aquí. Eso lo tienes que hacer al principio del juego antes de vencer a cualquiera de los tres. Si no, lo pierdes. Porque se muere. Y es... zona de mapa perdible. Hijos de puta. Igual que los objetos estos de los huesos, que también tenéis que cogerlos para el trofeo, quien lo quiera. Sí. Los tres bosses principales, los de la puerta. Pero bueno, prueba a hablar con él. Sí. A ver, lo puedes hacer en partida mejorada, no pasa nada. Dios, tío, me aguantan. Lo que no está escrito. Esta gente está muy rota, ¿eh? Así no, así no. Así no vamos bien. Mira, se supone que si haces la quest de este árbol, tú ahora haces esto. ¿Ves? Abres este muro. Y esto solo se abre si haces la quest del árbol. Estoy, antes de enfrentarme a los bosses, creo que voy a ir a investigar todo el mapa y hacerlo todo. Esto es para coger una cosa que ya en teoría tengo. Pues el veneno contra estos no va a servir de mucho. ¡Vámonos! Truco del almendruco. No me pilléis con vida. Pringaos. Pero están más fuertes, yo creo que es por el juramento. Porque de normal no son así. Vale. Uy. Candelaria tampoco hace falta que le compre ya todo, la verdad. Ya se lo compré en su momento. Creo que no me vende nada nuevo. Como mucho la llave para abrir la zona que ya tengo el objeto. Que bueno, serán lágrimas de enmienda, ¿no? Pero... bueno, el veneno también me estoy dando cuenta que no sirve de mucho. Voy a ponerme... o este, pero es que este... no sé si ataca a todos... Vale. A ver. Uf. Vale. Bueno, pues mi idea, ya habéis visto lo de los juramentos. Mi idea es pasarme el juego tres veces. En este haremos todo. En plan, sacando todas las cosas importantes y demás. Haciendo este juramento. En la siguiente voy a hacer los otros juramentos. A ver. Buah, ¿cómo se nota que me lo sé de memoria ya todo esto? Lo bueno es que aquí, ahora al subir a la zona de hielo, ya no voy a morir. Jódanse. Los que sufrí mucho en esa zona, coño. Ahora ya no muero. Mira, ves, no te lo vende, pero sí te vende esto que lo necesitas. Bueno, pues 800 te lo compro.
O sea, que en verdad de lujo, porque ya no muero por las caídas estas tontas. Vale, a ver. Claro, es verdad. A ver. Perfecto. Ah, tengo que llegar a esa zona. Oh, otro nudo. No me acordaba que estaba aquí. Vale, voy a comprobar una cosita. A ver. Este impulso adicional. Y este. No llego, ¿no? No, no llego. Mi gozo en un pozo. Y esto. Vale, os recuerdo que si queréis sacar el final que he sacado yo hoy, tenéis que coger este objeto, equipároslo y suicidaros 3 veces, ¿vale? Con 3 veces lo tenéis. Y entonces rompéis las estatuas y con el objeto equipado muerto 3 veces, os metéis dentro de la estatua. Y ahí haréis unos... Bueno, lo que hice en los directos anteriores. Vale, con esto el atajo está abierto. Voy a entregarle... Importante, para los pesadores de llagas... lo recomendable es coger los objetos antes de enfrentaros a los bosses. Porque así directamente se lo dais. Y ya está. Para que no mueran, para el trofeo de que no tiene que morir ninguno. Vale. Voy a entrar aquí por entrar. Voy a dejar esto ya preparado y me voy. Pues... Este lugar es el no que trae. Vale, ya está. Me va a decir que traiga objetos para purificar, que ya lo hicimos, pero es tontería. Bueno, lo he usado para el paño de lino y quitarlo de encima, ¿eh? No por otra cosa. Del inventario. Vale, pues lo dejamos aquí. No está mal. Bastantes cositas hemos hecho. Yo, muy contento por haberme pasado lo de Bloodstained. Ya no tengo que hacer nada de sufrimientos. Ahora vienen sufrimientos con bosses. Pero eso es mejor... que lo otro, sinceramente. Así que nada, gente, muchas gracias por pasaros, ha estado muy bien, ha sido un directo que he de decir que ha empezado con muy mal pie, pero ha acabado mejor de lo que yo pensaba. Así que a los que os habéis pasado, muchas gracias, de verdad, espero veros, bueno, mañana voy a intentar hacer directo, el problema es que me pone la tercera dosis y no sé si me va a dar un chunguele, así que, lo dicho, seguirme para más, pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Y si mañana grabo, pues ya sabéis, a la misma hora de siempre, 6:15, 6, más o menos. ¡Hasta luego!